Ahora sí, ocupo que alguien me vaya socando, si yo lo voy bajando. ¿Vos estás sosteniendo el tronco? Uh-huh. Me dice cuándo. Vamos a tensarlo un poquito más. Oh, papá. ¿Ya se puede poner el sol? Sí. No tiene ningún problema. Más bien el sol le ayuda a la hidratación y la hidratación automáticamente cicatriza. Ok, perfecto. El problema hubiera sido, por ejemplo, si se hubiera roto adentro. Uh-huh. Porque las venas generalmente vienen por dentro. Si hubiera alguna rama por aquí, sí, uh-huh, tal vez esa vena hubiera sido importante y la rama se hubiera sacado. Uh-huh. Pero estas fibras de afuera, lo que hacen es que cuando uno hace esto, se levantan así. Pero por aquí abajo donde está pasando la vena viva, entonces se va a morir. Okay. Lo que pasa es que sí, dale chance porque no se puede alambrar. Ah, sí, no, no. Ahorita, sí, no, no, ahora lo dejo ahí nada más. Es que no se
cuestión. Super trading. Bueno, ya tiene abono, ¿verdad? No hay problema. Sí, igual, o sea, ya esto no le estás haciendo nada como para tener. Sí, como para. O sea, seguir abonándolo y tenerlo en. Pero quedó bonita la curva, o sea, quedó aquí, quedó. Sí, probablemente después hay que trabajar con esta rama para darle otra curva para atrás o darle un poquito de vuelta, pero sí se cerró bastante. Sí, claro. Como sí, a como está. Sí, quedó bien bonito. Lo que sí podrías hacer después es ponerle algún tuquito, algo de madera aquí para separarlo, para que no se empiece a comer la. Es más, ya lo voy a hacer de una vez. Voy a seguirle al güey para. Muchísimas gracias, amigo. Pura vida. Voy a seguirle algo para ponerle ahí. Gracias.